Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir Seusap y bienvenidos a mi canal. Al fin empezó el invierno, así que es hora de ponerse nuestros mejores trajes, porque ya no vamos a cagarnos de calor. No olvides suscribirte si no lo estás para que puedas ver mi contenido sobre la subcultura gótica. En todo este tiempo he estado hablando sobre el rock gótico, sobre la subcultura, que viene del post-punk, post-punk aquí, post-punk allá. ¿Pero qué es el post-punk? Es un estilo musical que surgió a finales de los años 70, cuando el auge del punk empezó a decaer. El punk se caracteriza por su actitud independiente y contracultural. Era una música muy simple y cruda, a veces descuidada. Un tipo de rock sencillo, con melodías agresivas de duraciones cortas. En sus canciones, estas bandas expresan un serio descontento con los sistemas e instituciones que organizan y controlan el mundo. El post-punk estableció las bases para el rock alternativo y el rock gótico. Los artistas de este género dejaron el estilo crudo y simple, buscando ser más experimentales, fusionando la música electrónica, la música disco y la vanguardia, así como nuevas tecnologías de grabación. Siento que esto ya lo había dicho antes. Algunas bandas comenzaron a experimentar con estructuras inusuales y un enfoque artístico más introvertido, complejo y experimental que el punk rock clásico. También el movimiento vio la interacción frecuente entre música, arte y política, artistas que incorporaron ideas de la literatura modernista, el cine y el arte. Algo mucho más elaborado y complejo que el punk. Algunas bandas pioneras del post-punk fueron Sioux and the Banshees, Wired, Talking Heads, The Cure, Gang of Four y por supuesto Joy Division. En la primera mitad de los 80 empezaron a gestarse nuevos estilos musicales derivados del post-punk, tales como el rock alternativo y el new wave. Pero el género que más ha tomado influencias de esta música es obviamente el rock gótico. Así Joy Division, Bauhaus, entre otras, empezaron a diferenciarse de las bandas post-punk al ser más poéticos y oscuros, dando paso al rock gótico. El género fue desapareciendo, perdiendo fuerza y evolucionando en la segunda mitad de los 80. Un claro ejemplo de ellos fueron las bandas Dead or Alive, B-52, Alaska y los Pegamoides y Joy Division, que por diversos motivos e influencias tuvieron que reformular su estilo. Yeah.
Sin embargo, en el nuevo milenio, el post-punk ha tenido un resurgimiento dentro de la escena gótica, más específicamente en las bandas de rock gótico y dark wave. Y un clarísimo ejemplo de ello es la banda turca She Pass Away. Quiero aclarar que estamos hablando del estilo post-punk, no exactamente del género. Y She Pass Away se puede catalogar como dark wave, más que como rock gótico. Sin embargo, el estilo ochentero del post-punk está bastante presente en casi todos sus temas. Perú, mi país, no está exento de la influencia del post-punk. Así en los 80, Mickey González y Haas son el más claro ejemplo de la influencia post-punk británica. Espero que les haya quedado un poco más claro el origen del rock gótico y la gran influencia que tuvo del post-punk. Un saludo muy especial a Catherine, a Germán Lusquiños y a todos mis suscriptores que siempre apoyan y están en contacto conmigo y con mi canal. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores, gracias por todo su apoyo. Yo soy Drasir Seusav y tal vez los vea la próxima semana. Gracias. No hay nada como el invierno.